esta corralera y qué guapa y qué bonito el traje que se ha puesto la niña. Bueno, queremos decir, feliz vacación, es viernes de agosto 5, un día especial para todos los capitalinos. Estamos de fiesta, nosotros trabajando, pero la fiesta está dentro de nuestro cuerpecito y de nuestros corazones. Así que queremos darle otro aplauso al grupo. ¡Eso! ¡Buenos días! Bueno, este viernes también es muy especial, no solo porque estamos disfrutando de las vacaciones, sino porque también hay batalla del doblaje. ¡Eso! ¡Qué miedo! ¡Nerviosos! Como siempre, pero muy emocionados porque va a ser una experiencia, como siempre, interesante de ver quién de nosotros nos caracterizamos, qué hacemos lip sync, qué no, la actuación y demás. Así que, bueno, un abrazo para todos ustedes que siempre están pendientes de El Salvador. Para quienes usualmente no nos ven porque están trabajando, pero ahora que sí pueden porque están de vacaciones, un abrazo y un saludo especial a comer rico, a pasarla bien y a disfrutar de todas las cosas lindas que nos traen la fiesta, gente. Exacto, muy buenos días, qué bueno que ya esté con nosotros. Aquellas personas que por primera vez nos están viendo, muy buenos días. Mire, de verdad, yo me vine así como tipo atuendo para ir a la feria, porque no pueden faltar los tenis para irse a subir a las ruedas, para ir a comer churros españoles y también los dulces, los elotes locos. Así que si usted no ha ido, mire, así tiene que ir. Por si acaso llueve, por si hace frío, si tiene calor, se quita el suéter. Así que, buenos días, comenzamos. Así es, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a todos ustedes. Y bueno, qué lindo viernes, ya la gente, algunos no han salido de vacaciones, otros sí, en fin, lo importante es que usted se la pase increíble estas 3 horas. Que lo baile Edwin, oigan, Edwin, que lo baile Edwin, Edwin, que lo baile Edwin. Así que bueno, disfrutarse dicho de Hola El Salvador, recuerden escribirnos a través de la fanpage Hola El Salvador, en Twitter Hola El Salvador 1 y también a mis redes sociales arroba la georgina. Ahí está. Así es, muy buenos días, El Salvador, en este viernes de vacación, riquísimo que usted está ahí en su casita descansando o está en las diferentes playas del país, de verdad, un saludo a todos ustedes que amanecieron, qué ricos los que amanecieron este día en la playa, todas las aves nacionales, bueno, ahí serían las gaviotas, vea, para todos ustedes, la golondrina, ahí las golondrinas también, y quiero decirles algo muy bonito, porque el día de mañana, sábado 6, que es el día de la transfiguración, del patrono de nosotros de aquí de El Salvador, del Colocho. Hace 17 años fue la primera vez que yo canté y fue para una bajada. Y quiero como nota mandarle saludos a mi primo que él me invitó a cantar en el coro. Y mire, bien galán, me dejaron un solo y se me salió un gallo. Pero bueno, así es. Otra nacional. Otra nacional. Es normal en mí. Pues somos seres humanos, hombre. Pero aquí estamos, mira, el pie del cañón en esta ocasión. ¡Eso! ¡Ella por pensar en mí! ¡Eso! Yo sé lo que hago por vivir pensando en ti. Buena, no es un capricho, es mi condena. Y no hay manera de que me alejes de mí. No hay manera que te alejes tú de mí. ¡Qué buena canción! Mareadísima, borrachísima de la rueda, porque amo, no, yo no tomo para la gloria de Dios. Y bueno, de la Chicago, del trompo, del rock and roll, del martillo, del tagadá, de todas esas cosas, y empachada. Sí, todavía. Y de los elotes locos, la manzana. Así que mire, disfrute usted, hombre, qué sabroso. Disfrute usted de todas estas cosas, de todas estas locuras de la vida buena, en familia, con mucho cuidado. Agarre bien de la mano a los niños, porque ven que de repente no nos relacionamos con toda la familia. Y son las recomendaciones como familia de Hola El Salvador podemos dar. Y en mi condena, por vivir pensando en ti. No sé lo que hago por vivir pensando en ti. No es un capricho, es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí. ¡Eso! Ahí está, y miren, es que la vamos a pasar súper bien. Yo no la... yo no tengo idea, yo solo sé que vengo lista, preparada, con todos los poderes para poder... Ay, no. Hacer algo. Sí. No. Qué ñañaras. No. Todos tenemos nervios. Vamos a ver ahora si toca qué. Hombre, mujer, no lo sé. Pero ¿saben qué? Es la mejor revista de un mundial galáctico del mundo. Con el otro loco, con churros. Corralera del mundo. Con ruedas. Sin ruedas, con manzanas, sin manzanas. Con conserva. Con no iba a decir algo que no tenía que decir. ¿Qué se llama? ¡Esa no es mi condena por vivir pensando en ti! No sé lo que hago por vivir pensando en ti. Con vómito por las ruedas y capricho. Es mi condena. Y no hay manera de que te alejes de mí.
que te alejes tú de mí. ¿Deseas ser limpio y ahorrar energía? Repiensa. Cuidar la ropa y ahorrar agua. Ahorrar energía mientras duermes. Con los sensores inteligentes Econavi es posible. Bueno para mí, bueno para todos. Repiensa. Panasonic. Estoy en el Instituto Pons para mostrarles una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad. El 90% de las mujeres notó su piel más suave y lisa. Yo la uso y por eso te la recomiendo. Pons Age Miracle te ofrece 3 beneficios en un solo producto. Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel. Recuérdalo, reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad y renueva tu piel. Esa es la promesa Pons. Continuamos con Hola El Salvador. El 12 va con vos. Salvador, el único programa que se atreve a innovar presentándole a usted semana tras semana la batalla del doblaje, con los únicos conductores dispuestos a entregar su alma y todo su talento en el escenario. En este viernes 5 de agosto les presentamos en su octava edición la batalla del doblaje. Veamos quiénes son los elegidos en esta semana a continuación. Los elegidos son Luciano Morán y Lorena Mengíbar. Veamos en este momento quién de los dos hará su participación primero. ¿Será Luciano o será Lorena? Veamos con el cara y corona. Desde ya voten por la Lore. Ay, no, ahí van a disculpar. Dios mío, no sé mi cara. 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 Que comience Luciano. Comienza Luciano entonces. Luciano, tu canción a interpretar es Más que tu amigo, del famoso mexicano Marco Antonio Solís. Tela, la tela. No, pero ahorita no se puede. Y si ustedes, amigos televidentes, les recordamos que esta batalla es de doblaje de voces. Es decir, que el punto de importancia a calificar que usted debe tener en cuenta al momento de la votación es el lip-sync que cada participante haga de tu canción y no el show que puedan realizar. Pues esto es una batalla para conocer quién de los participantes realiza mejor el doblaje de la letra de la canción que estén interpretando y no una imitación del artista. Y si ustedes quieren votar por su participante favorito, lo único que tienen que hacer es ingresar a nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Hola El Salvador. Busca la foto de tu participante favorito y deja tu comentario. De sus votos depende quién será el ganador en esta batalla del doblaje. No dejen de votar y apoyar a su participante favorito, pues de sus votos depende quién será el ganador. En esta ocasión vamos a ver a Luciano Morán, quien ya se está preparando para hacer su interpretación de Más que tu amigo, de Marco Antonio Solís. Y les recordamos que ustedes tienen que poner extrema atención en el lip-sync que estén haciendo de la canción a interpretar y no en el show. Así que no dejen de votar en nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Hola El Salvador.
Busque la fotografía de su participante favorito y deje su comentario para ver a quién apoya. Al final conoceremos quién será el ganador de esta batalla del doblaje en su octava edición. Veamos, Luciano ya se está preparando. Vamos a conocer qué tal hace su interpretación de lip-sync de la canción de Más que tu amigo de Marco Antonio Solís. Les hacemos el recordatorio que esta batalla es del doblaje de voces, es decir, que el punto de importancia a calificar que usted debe tener en cuenta al momento de su votación es el lip-sync de la canción que esté realizando y no de el show. Pues esto es una batalla para conocer quién de los participantes realiza mejor el doblaje de la letra de la canción que estén interpretando y no una imitación del artista. Igual les hacemos la invitación para que puedan hacer su voto a través de nuestra página en Facebook. Nos encuentra como Hola El Salvador. Busque la foto de su participante favorito y deje su comentario. De ustedes depende quién será el ganador en esta octava edición de la Batalla del Doblaje. Esperamos a Luciano que esté listo. Denle like a la foto de su participante favorito y deje su comentario para conocer quién es el ganador. Ahora sí, le pedimos a Luciano Morán que se prepare para interpretar la canción Más que tu amigo de Marco Antonio Solís en la Batalla del Doblaje. Veamos. Ya, 3, 2, siento conmigo, yo quiero ser más que tu amigo.
Y ahí teníamos la interpretación de Luciano Morán con la canción Más que tu amigo del mexicano Marco Antonio Solís. Es momento de conocer qué canción le toca interpretar a Lorena Mengíbar. Lorena, tu canción para este día será Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. A prepararse, Lorena. Y a ustedes, amigos televidentes, les recordamos que esta es una batalla de doblaje de voces. Es decir, que el punto de importancia a calificar que usted debe tener en cuenta al momento de su votación es que cada participante haga de su canción y no el show que puedan realizar. Pues esto es una batalla para conocer quién de los participantes realiza mejor el doblaje de la letra de la canción que estén interpretando y no una imitación del artista. Y si usted quiere votar por su doblaje favorito, lo único que tiene que hacer es ingresar a nuestra página en Facebook. Recuerde que nos encuentra como Hola El Salvador. Busca la foto de tu participante favorito y deja tu comentario. No dejen de votar y apoyar a tu participante favorito, pues de sus votos depende el resultado al final del programa. ¿Quién ganará la batalla del doblaje en su octava edición? ¿Será Lorena o será Luciano? Todo depende de usted en casa, de sus votaciones y a quién prefiere en esta batalla del doblaje. Recuerde que el voto de importancia es hacia la participación que cada quien haga del doblaje de la letra de la canción y no del show que presente. Eso es muy importante al momento de hacer su votación. Igual les hacemos el recordatorio que la canción que va a interpretar Lorena Mengíbar es Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Estamos esperando a que se prepare, mientras le volvemos a hacer la invitación para que usted haga su votación en casa. Busque la foto de su participante favorito y deje su comentario. De esta forma sabremos quién será el ganador de la batalla del doblaje en su octava edición. ¿Será Luciano o será Lorena? Usted vote por su participante favorito. Lorena, invitamos a Lorena Mengíbar para que se haga presente en el escenario para hacer su interpretación de Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Igual les hacemos otra vez la invitación para que puedan hacer su votación en casa buscando la fotografía de su participante favorito y dejando su comentario. De esta forma estarán apoyando a su participante favorito. De esta forma le estarán dando su apoyo y sabremos si ganarán una vez más las mujeres o si al final los hombres ganarán esta batalla del doblaje. Porque les ha costado, los hombres no han ganado ninguna vez, excepto de la primera vez que fue de grupos, la ganaron los hombres. Ahora sí, está lista Lorena Mengíbar. Va a interpretar la canción de Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. ¡Corre canción!
Ahí teníamos la interpretación de Lorena Mengíbar con Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. ¿Quién será el ganador en esta octava edición? ¿Será Luciano Morán con la canción de Más que tu amigo de Marco Antonio Solís? ¿O será Lorena Mengíbar con Girl Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper? Todo depende de usted en casa que pueda hacer su votación por su participante favorito, por Luciano o Lorena. Busque la publicación y deje su comentario de apoyo hacia quien más le haya gustado en esta octava edición de la Batalla del Doblaje. De esa forma conoceremos quién será el ganador. No deje de apoyar a su participante favorito. A ver si en esta ocasión los hombres logran ganar o si ganan nuevamente las mujeres. Eso lo conoceremos al final de esta Batalla del Doblaje. De esta forma nos vamos a un corte comercial, ya regresamos con más de Hola El Salvador. Cuando yo era sardinita, me consiguió un noviecito. Él siempre a mí me decía, por ahí, suavecito, por ahí, suavecito. ¡Eso! Bueno, aquí estamos con los chicos de la Orquesta Corralera. Y yo estoy como impresionado porque aparte que esta chica tiene un gran talento para el canto, es hija de un gran músico, también ha dado la parte musical y los instrumentos de viento no es nada fácil interpretarlos. Claro que sí, no es nada fácil. Primeramente, gracias a Dios por este lindo, hermoso día, ¿verdad? Y gracias por la invitación también que nos hace. Esta es en la flauta, ¿verdad? Tradicional. Flauta transversal. ¿Qué otro instrumento tocas tú de viento? Más o menos el clarinete, más o menos. Flauta dulce y unas partes de... ¿Y hay flauta salada? Sí. Eso ya jamón y queso. De una flauta salada. Sí, salada, jamón y queso. Bueno, mira, hablemos acerca de la actividad. Entiendo que ustedes van a estar hoy para estos días de feria y de fiesta. Sí. En un recinto, pues, obviamente, interpretando la buena música. Sí, claro que sí. Este domingo 7 de agosto vamos a estar en la Feria Consuma, ahí, con todo nuestro lindo público ahí. Okay, excelente, va a seguir pachangón. Sí, ¿hay otras actividades más adelante? Sí, el 18 vamos a estar en San Emilio, que sí que para la gente de San Emilio, esperen a la Orquesta Corralera porque ahí va a estar con todos ustedes. Excelente. Bueno, mire, hablemos acerca de cómo un momento determinado se les puede contratar, porque de repente alguien, ay, me gusta, quiero llevar a este grupo. Hay redes sociales, teléfonos. Claro que sí, para contratos el 2280-0709. Y por supuesto en las redes sociales, ahí en Facebook como Orquesta Corralera, en la fanpage La Tremenda Corralera también. En YouTube ahí pueden ver nuestros videos como el de Hola El Salvador y bueno, tantos videos que tenemos en vivo. Y ahí está todo, ahí puede buscarnos y seguirnos, por supuesto, en Instagram también tenemos ya la excelente, página. Excelente. Así que ahí estamos. Mire amigo, ¿qué recomendaciones le quiere dar a todas las personas que ya estamos de vacación, verdad? Hoy es un día especial, viernes, mucha gente ya está en la feria, otra está en la playa, en el bosque, es decir, ya la gente está descansando, qué bueno. Pero siempre en un momento determinado hay que ser muy precavido para evitar desgracias claro al que final, sí. ¿Verdad? Bueno, no hay que ser parte de la noticia. Hay que portarse bien, hay que disfrutar esta fiesta lo más sanamente posible. Yo quiero salir en televisión, man, en noticiero hecho. Sí, no es necesario, Mejor hágase sí. Artista para que salga en televisión. No, así que hay que tener mucho cuidado con los niños, como decían al principio, hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que cuidarlos. Y por supuesto, si va a manejar, no consuma alcohol. Eso pues está generando demasiado accidente. Ni vaya besando a la bicha porque uno se descontrola. Y vaya tocándole ahí, ¿verdad? La psicóloga. ¿Cómo? Porque, pues sí, es que fíjate, uno va manejando, pero hay una mano que te queda palanca, libre. La entonces palanca. Te puedes equivocar. ¿Cómo no?
Y si lleva un compañero en la pared. Uy, es peligroso, va. 2280-0709. Bueno, vamos a seguir con la excelente música. Muchachos, gracias por venir a alegrarnos este día, porque la verdad es que la vamos a pasar bien con la música excelente de la Orquesta Corralera. Y suenan así. Todas las noches iba a hacerme la visita. Y siempre a mí me decía: por ahí, suavecito, por ahí, suavecito. Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito, suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí. Suavecito. Qué rico. Me encanta. Mira, corralera. Pero cuando oímos música nos dan ganas de salir, ir a conocer algunos lugares. Y fíjense que les vamos a presentar una buena propuesta que nos fuimos a hacer. Y por uno de los lugares que es emblemático, y me atrevería a decir, uno de los más bonitos de nuestro país. Tuvimos una ardua tarea, Henry. Sí, está ubicado a 18 kilómetros al oeste de San Salvador y es el Turicentro Los Chorros. Fíjense que fue inaugurado en 1952 y todavía podemos ir a disfrutar de eso. Así es, lástima que nada. Me encanta, que mira, ese lugar cuenta con nacimientos de agua, así que muchísimas personas pueden disfrutar de un baño delicioso con agua refrescante, agua que corre, es decir, no está estancada, las piscinas son naturales y ese es uno de sus mayores atributos. Pero no hablemos tanto y mejor veamos las imágenes. Yo estoy peleada, pero bueno. Se va a dar cuenta de lo lindísimo que es el Turicentro. ¡La mariposa! Vamos al recorrido. Parque Acuático Los Chorros es un turicentro que se encuentra ubicado en Santa Tecla, Departamento de la Libertad, y se puede considerar una ruta turística más en El Salvador.
donde se puede ir a disfrutar, a dar un rico baño en las piscinas o disfrutar de la naturaleza, independientemente si quiere ir solo o acompañado en familia. Pero veamos cómo le fue a la familia de Hola El Salvador. ¡Ah! El agua H2O es fuente de vida, importante en nuestro cuerpo. El aroma, la vacación, qué rico. Y esos cueritos que están ahí, wow, esas piernitas, y esos ojazos y esas espalditas. No, yo quiero ver estas bichas aquí de son, definitivamente. Y esas no sé, Lorena. Pues, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Celina y Gigi. Yo pensé que eran traer una alemana, una coreana y una egipcia. No, nada que ver, coreana. Mira estos cueros. Mostrarme qué tan salvadoreña sos. Palabra típica, una. ¡Setiadola del Partellina, Setiadola! ¿Y qué tal? ¡Súper bien! Bien, bien, súper bien. Nos vinimos a pasear, Edwin, aquí a disfrutar de este lugar, a Parque Acuático Los Chorros. Yo estaba mencionando aquí a la cámara de... Yo soy la sirena. Sí, estaba mencionando aquí de la fuentecita, de la cascadita sería, ¿verdad? Y el agua, la importancia que es beberla, sobre todo estos días de vacación que están ahí con toda su familia, H2O es importante para no deshidratarse. Por supuesto, mira, yo tengo muy buenos recuerdos de acá, venía con mi papá y con mi hermano cuando estaba más chiquita, no, era una niña, y me acuerdo que me encantaba ver los pececitos abajo del agua y las piedras que te tenías que atravesar. ¿Qué? Mira, te da mala piernita, bobo. Chele, pobrecita yo. Y el roce del vello del hombre, eso es importante mencionar. El roce del vello del hombre contra la piel y se la muere. Sí, excitante, bobo. Hay algo súper chivo que son las cascadas, que hablamos cascadas con J. La cascada, que es súper chivo porque es algo que no te esperas que aquí, que en El Salvador haya, y que bueno, si estás viendo esto en ese momento, decís, bueno, nos vamos para Los Chorros para poder disfrutar y mostrarle una parte linda del Salvador. A mí lo que más me gusta es que queda súper cerca de San Salvador, de Santa Tecla, como a 10 o 15 minutos. Muchas familias pueden venir acá súper rápido, solo 5 si no hay tráfico, pero en temporada vacacional a veces hay un poquito más de congestionamiento. Algo bien rico también es que el agua es muy refrescante porque es de nacimiento. Ustedes ven todo este panorama de acá, proviene de los mantos acuíferos del bosque que está aquí en esta parte de, montañosa. Entonces es bien rico también poder observar que es un agua que está naciendo aquí, y por eso es que ven los pescaditos y todo. Y hay personas que, hablando de los pescaditos, meten los piecitos y permiten que les hagan el pedicure natural, ¿verdad? Que les coman ahí los pellejitos. Vamos a probar eso también, vamos a ver qué sucede. ¡Qué medio! ¿Pero qué le parece si vamos a disfrutar? Pero mira, este parque fue fundado... No está Henry, ¿ves? Vamos. ¡Gracias! Y me encontré a Don William acá, que está haciendo algo que es bien nuestro, bien salvadoreño, y es preparando la hamaca para disfrutar de ver a todos echándose el chapuzón. Bienvenido, William. Hola, ¿qué tal? Bien, por acá, cuénteme a qué hora vinieron, qué hora salieron de su casa, cuántos vinieron, qué trajeron de comer, a qué hora se van a ir. No serán muchas preguntas. No las contesté. Le voy a dar una sola respuesta. Perfecto. Temprano, a las 4:30. Uy, súper temprano. ¿Y con quién viene? Venimos en un microbús y venimos toda la familia. Fuimos al parque del Boquerón, no estaba abierto, solo a ver el sol. Okay. Y luego nos venimos hacia acá. Porque imagínense, inventaron un plan tempranito, a las 4:30 de la mañana, se pusieron de acuerdo, se durmieron temprano. ¿Qué trae de comer? Guineitos, sandía. Guineos, nances, zapotes, marañón japonés. Están los zapotes. Abuelita, va a disculpar. Pero mira, aquí. Me dijo zapote, Don William. Miren, por aquí está Georgina con su pupusa. Les quiero contar que niña Laurita es pupusera y vino a disfrutar también. Se dio el relax, pero yo le cargué ahí una y entonces me traje un par. Sabroso, provecho, mi querida Gigi. Mire, me dijeron por acá, Don William, que trajeron zapote, señora hermosa. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, yo me siento bastante bien. Va. Enferma, pero ¿qué ando? Mire. Se vino a disfrutar con la familia. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde viene? De Soyapango. Me dijeron que traían zapotes, ¿es verdad? Me siguen burlando, Yemix. Veamos entonces, disfrutar de los cipotes y los chorros. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world.
Estamos disfrutando de este recorrido aquí en el Parque Acuático Los Chorros y creo que más temprano estamos haciendo pues la reflexión de que muchos de nosotros hemos visitado este lugar desde que éramos pequeños porque ya tiene mucha historia. Don Fernando conoce muy bien la historia de este parque acuático y nos cuenta pues cuántas piscinas tiene, desde cuándo está este parque disfrutando y deleitando a los salvadoreños. Bueno, este parque existe desde el año 1952 bajo la iniciativa del ilustre poeta don Raúl Contreras. Desde esa fecha ya estamos dando servicio, ha tenido remodelaciones frecuentemente. La última fue hoy en el 2008, que después del terremoto quedó cerrado. Pasó cerrado durante 7 años. Y ya ahorita ya estamos ya dando nuevamente el servicio. Contamos con 4 piscinas, 3 para adultos y 1 para niños, con juegos interactivos, un tobogán de caída rápida de 5 metros de altura. Contamos con un anfiteatro, tenemos 9 locales. Donde pueden disfrutar de cualquier tipo de comida. Tenemos venta de flotadores, artículos de baño, tenemos típicos, tenemos artesanías, o sea que el parque tiene de todo. Mire, qué interesante lo que nos han mencionado, pero el recinto como tal obviamente es muy, muy verde, le decía yo a Lorena, un ambiente natural maravilloso y siente un clima muy agradable. Ahora, para mantener un parque así me imagino que es complejo en el sentido de poder mantener todo como se mira tan bonito. Sí, definitivamente. Mucha gente ve el parque como está, pero también hay que usar diferentes políticas en lo que es la protección del área. Toda esta es un área natural. Todas las aguas de aquí de Los Chorros, lo típico es que son naturales, no tienen ningún químico y por eso es que es un parque de los más visitados que tiene el Instituto Urbano de Turismo. Es que, mira, don Fernando, ¿verdad que el agua de las piscinas es del nacimiento natural y es como la que corre, ¿verdad? El agua no está estancada. Usted me decía que es la que fluye. Exactamente, todas las aguas de acá, eso es lo característico del parque, que todas son aguas corridas, no tienen ningún químico. No, se les pone cloro, algún tratamiento, nada. No tenemos nada de cloro, natural, todo es natural. Por eso que mucha gente le gusta, aquí tenemos muchos visitantes extranjeros que radican aquí en el país y frecuentemente nos visitan todos los fines de semana porque vienen a pegar la nadada acá en la piscina principal, la más grande, porque es un agua que natural, pues no tiene ningún químico y viene directamente de los nacimientos. Mire, Edwin, usted me decía que hasta la superficie de la piscina es como con arenita, como que si fuera un río, me decía. Sí, usted me estaba comentando, Lorena, que esta piscina, que la que tiene una parte de atrás, la más grande, el fondo, la base, obviamente fue recreada, tiene construcción de cemento, me imagino, pero tiene también como una especie de arena, no sé si es arena, usted no va a dar una mejor explicación, pero cuando usted se mete y se para, es como que está en el río, en la poza, pues. Exactamente, tenemos las 2 piscinas, las más grandes, todas son, el piso es arena y una especie de cemento que tiene algunas partes, pero lo más que todo es el tipo de suelo de acá que nosotros le llamamos talpetate, es un suelo firme. Ay, talpetate. Eso es firme, el suelo firme, eso, sobre eso está montada la piscina. Solo lo único que tenemos, la piscina familiar, la de niños y la del tobogán, que esa sí tiene, es mármol, el que tiene el piso de mármol. Esa sí es la única, pero todo lo que tenemos aquí a la espalda de estas piscinas, todas son de arena. Es precioso, ¿verdad? Sí, claro. Porque también tenemos fauna en esta piscina, tenemos cangrejos, tenemos algunas tilapias. ¿Algunas sirenas? También. Solo las que vienen a bañarse, dice usted. Pueden tener la oportunidad de las tilapias que tenemos en esta piscina, que también es parte de la ornamentación del parque. Claro, bueno, y el nombre está bien puesto, Los Chorros. Mire usted los chorros que están atrás, bueno, son mega chorros, no son chorritos. Sí, bueno, haga la invitación entonces para que la gente pueda visitar este lugar en las vacaciones de agosto que estamos disfrutando al máximo. Bueno, sí, invitar a todo el pueblo salvadoreño y así también los extranjeros que visiten el parque, que es un parque seguro, un parque limpio. Y yo creo que no se van a arrepentir de habernos visitado, tenemos de todo. También últimamente, se me olvidaba decirles, tenemos el recorrido al Jardín de los Poetas, que lo estamos haciendo con jóvenes guías que nos están apoyando, que lo hacemos solo los fines de semana, y en semana de vacación, toda la semana vamos a tener los muchachos, que son los que guían al grupo de personas que quieren ir a donde está la tumba del ilustre don Raúl Contreras. Excelente, bueno, muchas gracias por su tiempo y por compartirnos esta historia tan interesante del Parque Acuático Los Chorros. La invitación está hecha, nosotros vamos a continuar con este recorrido. Vamos a la piscina principal.
enamorada de los chorros hoy de grande. Recordar y volver a vivir. Sí, recordar y volver a vivir. Miren, y es que definitivamente aquí van a tener seguridad, vamos a tener en estas fiestas agostinas también un salvavidas o alguien que esté pendiente de sus hijos. Pero es importante que usted también esté pendiente de sus hijos porque nadie más se los va a cuidar mejor que usted. Traiga careta y traiga snorkel. Sí, pero porque hay cangrejitos, hay pececitos. Y los chorros, si usted no conoce, ¿qué está esperando? También hay hombres nadando y mujeres y sirenas. Miren, los chorros, accesible, todo natural, no lleva cloro a la piscina. ¿Qué más quiere? Así que lo den. Cuéntenos, infórmenos sobre los costos de la entrada. Sí, miren, yo pienso que es muy accesible, 1.50 la entrada para los adultos, niños menores de 6 años y adultos mayores es gratis. Y el parqueo nada más cuesta $1, así que hay que hacer un presupuesto para venir a disfrutar de este gran panorama. Yo siento que ya me rejuvenecí un poquito de estando bien ahí el panorama, el aire, el agua, qué delicioso. Riquísimo. Bueno, lo invitamos a ustedes a que disfruten estas vacaciones, a que si tienen la oportunidad se vengan a Los Chorros, abren a las 8 de la mañana y se vienen a disfrutar con toda su familia. ¡Continuamos en las vacaciones de Hola El Salvador! So don't come lazy, come lazy. This is my party, don't be late. And how much fun can women take? You walk past and I go crazy. Gigi, de eso se trata, disfrutar las cosas en su máxima expresión. Y si estamos hablando de disfrutar, por supuesto no podemos dejar de mencionar un ambiente playero donde hay mucho, mucho que hacer, mucho que disfrutar también en el oriente de nuestro país. Por eso les hemos preparado un reportaje. Nuestra compañera Fátima Cornejo se fue hasta Puerto del Triunfo para mostrarle todas las cosas atractivas que puede hacer en familia o con sus amigos, desde las actividades acuáticas hasta un delicioso platillo con mariscos y por supuesto una caminata por un bosque que se ha convertido en una reserva natural, que es Nancuchinami. Veamos entonces a continuación el reportaje de Puerto del Triunfo. El Salvador cuenta con muchos destinos turísticos para visitar. En especial, Puerto del Triunfo en Usulután cuenta con riquezas inimaginables. Paisajes increíbles, naturaleza a plenitud y una variada oferta gastronómica es lo que se puede encontrar en Puerto del Triunfo, ubicado en la bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Mire, Puerto del Triunfo es un municipio que tiene toda una historia que usted no se imagina. Hay toda una historia de barcos hundidos en la bahía, que solo eso es toda una historia por recorrer. Si mal no recuerdo, creo que hay 3 barcos hundidos, ¿no? Ahorita no recuerdo los nombres, pero que poderlo, para los amantes del snorkel y del buceo marino, gozarían un recorrido por todo eso, porque ese es otro atractivo más que el municipio de Puerto del Triunfo le puede ofrecer. Venga a Puerto del Triunfo, no se va a arrepentir, un municipio con mucha historia, mucha belleza, todo un paisaje al interior de la bahía y una cantidad de mariscos por degustar, que usted se va a ir satisfecho, no se va a arrepentir, lo esperamos. Quienes visitan el malecón Puerto del Triunfo de este municipio tienen la oportunidad de contemplar un paisaje único e impresionante, que tiene como protagonistas principales al mar, a los verdes manglares y a un buen número de coloridas lanchas y barcos pesqueros que aún se conservan. Este muelle pues tiene más de 50 años, casi 50 años de estar funcionando y siempre ha servido pues para la industria, la cual pues muchos turistas pues da un buen, ¿cómo le quiere decir? El turista pues pasea bastante pues lo que es en la bahía, porque nosotros tenemos una bahía inmensa, la cual es la más grande de Centroamérica. Tenemos 32 islas en esta bahía y es muy bonito por ello. Tenemos muchos barcos, los cuales de los barcos que anteriormente funcionaban, les han ido poniendo nombre a otros barcos que han venido, ¿me entiendes? Pero de los antiguos tenemos este barco San Felipe, está el Santa Sofía, está el César Junior, el Gaviota, está el
el, ¿cómo le llaman? Santa Elena. Tenemos muchos barcos, tenemos más de 70 barcos en funcionamiento aquí en el país, más de 70 barcos, aunque muchos pues están tal vez en reparación. Ahí está el Usulután, un barco antiguo, ese barco ya tiene más de 35 años de haber venido acá. Cuando yo estaba pequeño, pues yo comencé a trabajar de la edad de 15 años en el mar. Ya tengo 31 años de trabajar aquí en el mar. Conozco lo que es la pesca industrial, la pesca ya más afuera de lo que es un langostín. Nosotros en la tripulación, mi persona como capitán, un maquinista que lleva el control de lo que es la máquina, los aperos de pesca, el enhielador que se mantiene, él mantiene el producto para que se mantenga en buen funcionamiento, lo que es el cocinero, andamos un cocinero, profesor solamente para nosotros, aunque él siempre trabaja en cubierta en la noche. Andamos un marino que él pues también hace su munición, hace su lanzamiento, su lance en la noche. Y toda la gente pues trabaja conforme a su trabajo, ¿no? Este mismo rincón de Oriente te lleva a contemplar el bosque Chaguantique. En lenguaje náhuatl significa lugar de hermosos manantiales. Y es una de las zonas naturales protegidas de El Salvador. Se caracteriza por tener árboles de 50 a 60 metros de altura. Entre su fauna se encuentra el mono araña, que se hallaba en peligro de extinción. Tuvimos la oportunidad de conocerle en su propio espacio natural. El atardecer más lindo se disfruta acá, en el lugar de la Bahía de las Estrellas. Un destino que vale la pena descubrir. Para Hola El Salvador, Fátima Cornejo. They call me Ale, boom, bye, in my head, boom, baby. I go hard, so don't come lazy, come lazy. This is my party, don't be late. And how much fun can women take? You walk past and I go crazy. Oh, my. Es el momento de hacerlo todo. Y todo comienza con elegir la forma de ver el mundo. Creamos nuestro propio idioma. Inventamos momentos para hablar. Tenemos alas para ir donde sea. Hoy es el momento de elegir más para hacer todo lo que puedas imaginar. Movistar, elige todo. Hay algo que llevas dentro. Algo que vibra. Se siente. Es tu sabor. Provoca sonrisas. Y hasta silencios. Une a tu gente. Tu sabor tiene poder. Con Sabrosador Continental. El sabor de siempre. Ahora con nueva imagen. Factor Miedo. Tienen que nadar por debajo de ellas y soltar las 5 bolas de Navidad. No, no. Es hora de despedirse, señora Libélula. Factor Miedo. Sábados y domingos, 4 de la tarde. Continuamos con Hola El Salvador. El 12 va con vos. Miren, a las personas que están ya ahorita viendo este programa, recuerde que si usted va a salir, precaución, póngase el cinturón, hombre. La policía está y dice la gente cuando hay un retén, ¡ay, ahí está! Ya como con discusión, ¿va? No, al contrario. Como la defensiva, dice usted. Sí, a la defensiva, usted pare, lleve el cinturón, el extinguidor, eso es importante, ¿qué más?
el triángulo, el señor lo está lo, igual como precaución también es importante llevar sus fluidos de los vehículos, un equipo para poder cambiar las llantas, que la llanta de repuesto tenga aire también, porque una a veces pita, la frontera está abierta para que los jalen. Mire, si se queda. No es obligatorio, pero también como para pasar energía, es bien útil también. Bueno, miren, fíjense que nos fuimos a dar una vuelta a este lugar, yo le llamo majestuoso con propiedad porque Luisito se ha ido por la cuestión del deporte acuático, me refiero a los lagos del Salvador, específicamente que está en Santa Ana, el lado de Coatepeque. Sí, Edwin, mire, este lugar me llama mucho la atención histórico. Por su color turquesa. Irónicamente, el lado de Coatepeque no pertenece al municipio de Coatepeque, sino que a el Congo, se me está contando. ¿Y cómo es posible eso? Una disputa del pasado, o sea, pero bueno. Sí, me imagino que han de compartir como un poquito de cada lugar, ¿verdad? Lidero, pero no pertenece totalmente al municipio. Mire, es un lugar donde pueden encontrar un paisaje maravilloso, comida deliciosa rico. También. Si es como muy de deportes acuáticos como Edwin, puede realizar una gran cantidad de deportes acuáticos. Y por supuesto, compartirles el dato que este lugar, se acuerda, hace un par de años estuvo compitiendo como una de las maravillas del mundo natural, que sí llegamos a un punto muy importante también dentro de la votación. Así que le invitamos a que nos acompañen en este recorrido que hicimos en el lago de Coatepeque, un lugar preciosísimo del occidente de nuestro país. Veamos. El lago de Coatepeque es un lago de origen volcánico, situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, en el municipio de El Congo. Tiene una altitud de 745 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 25.3 kilómetros cuadrados. Además, su profundidad es de 115 metros. Cuenta con una isla llamada Isla de Teopán o Isla del Cerro. El topónimo Coatepeque significa Cerro de Culebras en lenguaje náhuatl. Y salí de Chante, chapoteé en el agua con la manita así, chapoteé. ¡Qué bonito, Lorenita! ¡Hola! Mira, Edwin, me encanta el lugar que nos ha traído. Lindo, ¿verdad? Miren, es una piscina, como pueden ver, de formación natural. Estamos en el lago Coatepeque. Para niños y grandes, la verdad es que es uno de los tantos lugares maravillosos que ofrece este lago, que es de estilo turístico, y aquí usted encuentra de todo, mi estimada Lorena. Coatepeque es de mis lagos favoritos porque además de que cuenta con una belleza natural muy grande, el agua es como celeste y turquesa, no sé, bien lindo, es bien lindo, único en nuestro país. Bueno, y Selina y Gigi no perdió tiempo. He buceado hasta 80 pies, por eso me gusta. Mira, aquí tiene usted varias opciones. Puede, por ejemplo, andar en jet ski, puede dar un paseo en lancha también, puede andar en la banana también, bucear, puede comer. Hay un restaurante flotante. Besar, abrazar, comer, empiernar. Bueno, de todo. Ahí es lo que usted desee. Tortilla con pescado, con pollo, lo que sea. Lo importante es que disfrute de la vacación. La gente te va a bajar 3 graditas más, sería chanta. Y trúcete en el agua, y trúcete en el agua. 2. ¡Ah! ¡Ah! Mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De todo, hija. Yo lo único que sé es que Edwin invita. No, mira, nos vamos a divertir. La verdad es que vamos a, bueno, estamos aquí en la piscinita, ¿verdad? Vamos a comer rico, vamos a andar ahí, vamos a hacer un paseo en la lancha. Selina Chante va a manejar una moto acuática o llamada Yeski y va a intentar esquiar Gigi sin los esquís, sino a puro pie. ¡Claro, claro, claro, claro! Que todo eso lo dice porque se hace loco para pagar. No, es que si nos trajiste aquí al lago de Coatepeque porque todo es de choto. Todo es de choto. Así que a pasear, a chotear, a divertirnos en estas vacaciones. Bien, vamos a bordo de esta embarcación con Georgina, Lorena y Selina Chanta, la sirena de Coatepeque. Y mi amigo, ¿su nombre? Samuel Humberto Castro. Samuelito, ¿cuánto va de la vuelta aquí en la lancha? Bueno, hay tres tours, ¿verdad? Está el de la isla alrededor del lago y un corto que es a una playita, que el de la playita cuesta 25, el para la isla cuesta 60 y 80 alrededor del lago. Ya, ¿y nosotros vamos ahorita a qué sector? Para aquí, para Los Anteojos, a la Quinta Presidencial. Presidencial. ¡Qué lindo! Mire, también hay un lugar, hay un punto que es bien conocido que le dicen Los Anteojitos. Usted seguramente es el que tenemos aquí cerca, ¿verdad? Sí, es uno que está ahí enfrente y el otro está más retirado un poquito. También que en la isla Teopán hay muchos sitios o vestigios de arqueología también, que dicen que es como un asentamiento antiguo.
Sí, hay tres nacimientos de aguas termales ahí en la isla. ¿Usted conoce a Filiberto Guerra? Sí. ¡Ah! De verdad, los tres metros, los tres metros. Ah, sí, sí. Buena onda, Filiberto. ¿Cómo lo conoce? ¿Con quién lo vio? ¿Tiene la novia de Filiberto? Sí, tiene una por acá. ¡Ah, otra, otra! ¡Oh, my God! Ni me digas eso porque me da cólera. Aquí estaríamos tomando el sol. Bueno, mira, voy a aprovechar a platicar. Al lado derecho vemos esa estructura color verde, cómo el nivel del agua ha bajado en los últimos años de este lado. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Ahí es el Torremolino, Hotel Torremolino, ¿verdad? Hace como unos 10 años más o menos llegaba el agua a la altura hasta ahí y ha bajado bastante. O sea, que ha bajado el nivel del agua. Ha bajado, cada año baja 2 o 3 metros. ¿La razón específica? Como riegan los gramales y muchos árboles que vuelan, ¿verdad? Van tomando agua. Bueno, Celia Chanta, ¿nos vas a cantar alguna canción a bordo de esta embarcación? Arruinaría este silencio hermoso del agua ecuatoriana de la iglesia y ahora un niño. ¡Adiós! ¿Y dónde está Henry? ¡No! ¡Miano, Henry, los extraño! Mira, no, yo no, pero la verdad, allá van. Bueno, mira, puedes hacer snorkel aquí, puedes estar en jet ski, puedes hacer diferentes actividades en el lago. Definitivamente hemos tenido la oportunidad con Edwin Hidalgo, que nos ha traído al lago de Coatepeque a bucear. 80 pies yo, Celina como unos 50, Lorena 60. Ya bajé más de 100, disculpa, yo ya bajé más de 100. No, Lorena fueron 61, fueron 60. 80, o sea que le gané a la Lore. La verdad que es un ambiente familiar. Vos puedes venir a disfrutar junto a tus hijos, junto a tu pareja, ahí darte besitos, así con todos, ¿verdad? Samuel, cuéntenos, bueno, cuando visitan los turistas, ¿cuáles son como las reacciones de ellos al estar dentro del lago? Espectacular, dicen que es maravilloso cuando se están bañando. Mire, ¿alguna leyenda urbana aquí del agua? ¿Hay monstruos? Sí. No, monstruo no, solo hay peces que se come uno. Que se come, es un monstruo. Y hay sirenas también, hay sirenas. Solo las que visitan el lago de Coatepeque. ¡Ay, qué lindo! Pero si es la chalupa. Mirá, pero si es la chalupa de Coatepeque. La chalupa de Coatepeque, modelo un chorro en tono color blanco, una blusa veteada, creo que de aquel material que la meten en aquel líquido que se llama añil. Salvadoreño. Añil. Pero Celina, ¿de qué color es la ropa interior? ¿Se puede saber? Bueno, sin palabras, estamos disfrutando del paseo, mi estimado Jimita. Miren la profundidad y belleza del lago de Coatepeque. ¡Coatepeque! Y estamos disfrutando del lago de Coatepeque y no podíamos dejar de visitar la octava maravilla, restaurante y bar. Y está con nosotros Julio César. Julio, cuéntenos, ¿qué vamos a encontrar en esta octava maravilla, aparte de esa piscina espectacular? Bueno, Gigi, aquí podemos encontrar lo que es el respectivo pescado que nosotros llamamos la mojarra rellena de camaroncillo, una de nuestras especialidades, incluyéndole la mariscada, una excelente entrada, ¿verdad? En ello también le podemos acompañar con una excelente margarita como bebida. Tenemos cócteles de camarón, de concha y nuestra respectiva atención que te dé excelente. Que es de primera verdad. Calidad. Mire, Lore, es que a mí me encanta comer, usted sabe. Sí, bueno, a todos nos encanta comer y sobre todo comer con este tremendo panorama que tenemos por acá. Usted puede disfrutar de sus alimentos con este panorama de la octava maravilla del mundo. Y te digo porque el lago de Coatepeque compitió para poder convertirse en una nueva maravilla del mundo natural. Y me imagino que por eso la relación de poder disfrutar de estas deliciosas comidas con el tremendo panorama del lago de Coatepeque. Así es, nosotros le invitamos al turista tanto nacional como extranjero a que visite, pues, si quiere destresarse, venir a la naturaleza, lo original, la calidad que es el lago de Coatepeque, donde puede encontrar nuestro restaurante La Octava Maravilla y con nuestras respectivas atenciones, un excelente menú amplio para que pueda disfrutar y escoger y tener carnes. Tenemos el arroz con camarón, arroz con cangrejo, tenemos el respectivo mar y tierra, tenemos aves blancas, tenemos carnes rojas, ¿verdad? Mariscos y allí pues sopitas, ¿verdad? Como entrada. ¿Y en qué horarios podemos encontrar la atención también aquí en la Octava Maravilla?
Nosotros contamos con un servicio, ¿verdad?, a partir de las 8 de la mañana, con un cierre de 9 de la noche. Excelente. Bueno, ahí está la invitación entonces, Gigi, para que nosotros, bueno, yo no sé, vamos a comer riquísimo entonces. Yo ya, don Julio, yo me voy con usted, me agarro por acá. Lore, por favor, agárreme ahí, don Julio, porque nos vamos a comer. Los chicos se perdieron, así que yo me voy a comer lo de ellos hoy. Excelente, disfrútenlo, va a ver que se va a sorprender con nuestras calidades. Voy a parecer pelotita ahí de playa, ¿eh? Pero no importa, quieren los dos, se vale. Lugar y es la música. Así es, a bailar se ha dicho. ¡Ay, sí! ¡Fuerza norteña! Aquí están dos, tres amigos que venían de Potosí. En busca de tu amorcito, que venían de Tennessee. La encontraron en el lago, disfrutando con tu amor. Recibimos los turistas, muy contentos con amor. Esta canción dedicada para el amigo Walter. ¡Walter! Naturales de mi tierra, El Salvador. ¡Bravo! Amigo, esta canción, qué linda, la de Coatepeque, es hecha para el lago, definitivamente, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto se formaron como agrupación? Y más o menos andamos como unos 12 años. ¿12 años? ¿Quién es el más pícaro del grupo? Ya no sé. Mire, venga, Lorenita, la presenta a esta bicha. Lorenita, le presento al amigo, voz líder de la agrupación. Mucho gusto. Lorena Benjívar de Chalatenango, mucho gusto con nosotros. Chalatenango, tierra bendecida. Le sale. 1, 2, 3 y Chalatenango, tierra bendecida. Nidito tibio en el jardín de Cuscatlán. Tus lindas calles, quebradas, son el reflejo de tu cara. Dice no. Ok. Instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Viruela. A ver cómo suena la viruela. Un solo viruela. Vamos a ver cómo suena la viruela. Solo la viruela. Pam, pam. Ok, aquí tenemos al bajo. ¿Su nombre, mi amigo? Antonio. ¿Su nombre? Miguel Ángel Peraza. El bajo suena así. Cumbia. Luna Reda Juana, que quiere bailar. No, mejor no cante. No. Ok, y en la guitarra tenemos al amigo Adolfo. A ver, hace un requinto de guitarra, amigo. Ay, tiene amplificador, mira. Canta al pie de tu mediana. Para que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Pero yo por ti me muero, dicen que ando muy errado, que despierto de mis sueños, pero si me he equivocado, porque yo he de ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Mi deber, te quiero, ya me amé, y olvidarte no puedo. ¡Chan! ¿Su nombre, amigo? Adolfo Pineda. Adolfo Pineda. Y en la concertina o acordeón al estilo de Aniceto Molina, nos toca la siguiente canción, así. Josefina puso un baile
cuando ella vive en la sierra. Pero ahora vengo a contar la historia de las parejas. ¡Ay, Josefina! ¡Gracias! ¡Aplauso! La Celina. Celina Chanta. ¿Su nombre vivo? Rubén Pérez. Rubén Pérez. Y en la guitarra número 2 tenemos al amigo... Antonio Ruperto. Antonio Ruperto va a interpretar algo que suena y dice... A ustedes, se le van pegando. El lo que quiera. El Mil Amores. El Mil Amores, venga. Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. A son de viejos violines, mis caramas canto yo. A las mujeres bonitas, que son de mi adoración. Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción. ¡Epa! Bueno, mi amigo, si nos queremos contratar, ¿a quién le llamamos? ¿Número de teléfono? Miguel Ángel Peraza, el número de teléfono es el 78-10-29-73. Ok, ahí, boda, divorcio, compromisos, entierro, todo. De todo, para todo evento. Para todo evento, porque la gente pide gusto. Gracias. ¿Usted lo que quiere mandar usted a algún familiar, a su papá, a su tía, a su abuelita? Santana, a mi mamá, a mi papá y a mis hijos. Y bueno, ya hablando de Santana, de la de Vive Santana, para terminar, y nos despedimos con la canción de Vive Santana. Y esta suena y dice... En la Cacutla me pongo a contemplar a mis hipotas de ciudad de besar. Desde la playa la veo tan bonita. ¡Liberto Guerra! Las dos mezquitas que un día de cortar. Mis corales es lo más grande que hay. Es tan hermosa como Naruto igual. La playa más linda de este mundo. Cuando me encuentro lejos me pongo a recordar. Yo soy el salvadoreño, sincero y sin protección. Porque a mi tierra querida la llevo dentro del corazón. En los planes de rendero yo veo luz y fulgor. En mi linda capital, ¿cómo se llama? Se llama San Salvador. ¡Ay, ay, ay! ¡Y viva Santana! ¡Viva Santana! ¡Tierra bendita! ¡Vaya, cariño! ¡Tierra que huele! ¿A chaper qué? A chaper. Es el momento cuando ya los tíos se ponen bolos, niña. Pues empieza ya a inventar canciones y piden otra y otra. Y es que la música no puede faltar aquí en el lado de Tecuatepeque y por supuesto la comida tampoco. Así que ¡vamos a comer! I still believe. Canta, Georgina, lo estamos pasando tan bien, solo tú y yo. Girls only. Only, solo las niñas aquí disfrutando del kayak. Yo siento que quemamos como 1000 calorías, niña, está remando. Bueno, vas más yo porque solo he estado viendo. Mira, la verdad es que qué rico pasarla bien, en clima perfecto. Eso, me encanta. Mira, pero mira, ¿qué sucede ahí? ¿Quién se está ahogando? Sí, es Henry, parece que es Henry Urbina. Te tenemos. No, apurate. Apurate, nos va a botar, auxilio. ¡Oh, no! ¡Yo no puedo nadar! ¿Qué haces acá? Me dijeron que en vacaciones el set de Hola El Salvador iba a estar en el lago de Coatepeque, así que me vine, pues no lo había encontrado. Bueno, mira, no te podemos dar ride, papito, porque de aquí al lugar estamos un poco lejos, pero... Ah, pues le voy a decir a Edwin que se vaya. ¡Oh, no! ¡Auxilio! A Edwin que se vaya, ¿entendiste? Que Edwin no está aquí. Ya se fue. Ay, qué lindo él. Henry va a ir nadando, vamos. ¿Un motor? Pues sí, nos va a empujar más rápido. Ok.
Bueno, continuemos. Estábamos en All Girls Just Wanna Have Fun. Solo niñas. All Girls Just Wanna Have Fun. They just wanna. Aquí desde el lago Coatepeque, mire qué rico la pasamos bien. Agua, sol, un poquito de aventura, de todo. ¿Cansada, Gigi? No, para nada, pero lo que sí es que ese sirenito que anda por ahí, ¿vos sabes quién es? Tuvieron un sirenito justo al año de casa Antonio. Es un pesapo. ¡Ey, pesapo! ¡Qué lindo! ¡Saluda a Antonio! Miren, es que tenemos guardián de la bahía y él es nuestro guardián de la bahía, pero la verdad es que lo hemos pasado súper bien. Sí, súper bien. Mira, una ocasión llena de adrenalina. Yo estoy cansada, pero de gritar porque Henry va muy rápido en la jet ski, pero estuvo chivo. Henry. Miren, yo siempre les he dicho, hay que hacer turismo interno en nuestro país bonito. Estamos en una maravilla natural, así que si usted puede, véngase al agua de Coatepeque. Así es, y nosotros vamos a seguir disfrutando con más de Ole El Salvador en estas vacaciones. ¡Adiós! ¿Listo para ser campeón? Me siento fatal. Bueno, nos llevamos a tu reserva. ¿Qué? Que la gripe con tos no te quite tu momento. Toma Tapsin Gripe y Tos, que alivia los síntomas de la gripe y la tos, porque ya lleva antigripal y jarabe contra la tos dentro. No te pierdas nada de tu día. Tapsin Gripe y Tos es Bayer. Continuamos con Hola El Salvador. El 12 va con vos. Regresamos. Sí. Lo que dice. ¿Qué está viendo? Estoy viendo la cortina. Esa cortina, solo comiendo pasa en la cortina. ¿Cómo no? Es la modelo. La pelota. Llegó el viernes, vamos a hacer el concurso de ese nos día. Nos pusimos los calcetines, nos pusimos los tenis, nos pusimos el chor. A los pásame, salvadoreños el chor. ¡La modelo de las pelotas! La modelo de las pelotas, ¿cómo no? Sí, cómo no. ¡La modelo de las pelotas! ¿Cómo pasa la modelo? Cuando se con la pelotuda. ¿Cómo pasa, mi estimada modelo, ahí con las pelotas? Tenemos aproximadamente, bueno, tenemos 30 pelotitas de esas, aquí de estas blancas, donde cual van a estar colocadas ahí en esa mesita. ¿Lo voy a poner? Punto y, A. Por favor, punto mesita, A. Punto A. Y van a haber parejas de dos, obviamente, vea, en vinas de dos. Pero, de dos, porque así es, vea. Equipo de dos. Así es, equipo de dos. ¿Con quién voy yo? Antonio, Antonio, por razones obvias, yo no me puedo hacer ahí la flexibilidad que tengo en el cuerpo. Antonio va a suplir. ¿Dónde han sacado a Antonio? Va a ser a tu suplir suplente, mi necesidad. Va a ser tu suplente. Va a ser mi suplente. Queremos explicar que Antonio le hemos sacado de ahí de un manto de perdición. Pero bueno, hay 30 pelotitas, por favor, camarógrafos. Aquí hay 30 pelotas en esta. No, mentira, ya hay 27. Sephora, 28, 29. ¿Cómo se llama? Ajá, Paul. En este Paul de vidrio. Y van ellos a colocarse la pelotita aquí en su frente. ¿Cómo no? En la pareja, frente contra frente. Van a caminar hasta el otro punto donde está la cesta.
permítame, Antonio, por favor. Y se van a echar juntitos. Squat, squat, squat. Y van a dejar caer la bola. ¿Cómo no? A quien se le caiga su pelotita, perdió. En el trayecto tiene que regresar. ¿Cuánto así tiempo que tenemos, Lucho? Tenemos un tiempo de 2 minutos para realizar, de meter esas 30 pelotitas. Vamos, vamos. 2 minutos para usted meter su pelotita. Por favor, déjenla ahí, por favor. Empezamos con Antonio. Vamos a ir de dos en dos. La primera pareja tiene sus 2 minutos, así que los demás, por favor, a un lado. Retiration. Yo le voy a poner la pelotita en su cabeza, por favor. A usted póngase. Yo quería, por favor, sí, gracias. Empezamos con Antonio y Georgina. Estamos peleando por ponerse la pelota. Por favor. Ah, chis. Ajá, vale. Después, Antonio, hay que la pelotita va a estar en el suelo y ustedes tienen que agachar y agarrarla sin usar las manos. Espérate, el tiempo. Permítame, por favor, téngame el tiempo. Pero desde el tiempo. Prevenidos, dice producción. Y al cuenta de 3, 2, 1, ¡juega! ¡Eso! ¡Que viene! ¡Póngala! ¡Ahí está! Tranquilo, eso ahí. Mira. Antonio le sudan las manos. Tiene que flexionar, no se vale solo tirar la pelota, tiene que flexionar. Flexiona ahí va, Antonio. Flexione, flexione. Tiene que Antonio, ¿no te agachas solo y se agacha? Sí, sí. Flexione, por favor. Viejo. Tranquilo. Enderece el hombro. Enderece el hombro, le dice la compañera. ¿Cómo no? Apriete ahí con el ojo, apriete con el ojo. Agáchese, agáchese. Esa. Ahí está. Ya tenemos cuánto tiempo llevamos en pantalla. 19 segundos. ¡Paulín, y la última! Vamos, Antonio, por favor. Rápido. Vamos, Gini. Flexione, flexione. Otra más, rápido. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Recuerda que los participantes tienen 2 minutos, nada más para meter 30 pelotitas. 3, 2, 1, ¡tiempo! Vamos a contar cuántas pelotitas metió el equipo de Georgina. Solo quiero decir algo, Antonio. Hay que contarlas primero. Tiene Antonio, una. Dale. Le sudan los manos. A mí también. 3, 4, 5, 6, ¿cómo no? 7, 8, 9 pelotitas. El primer equipo, 9 pelotitas en 2 minutos. ¿Quién es el siguiente? Antonio le suda las manos. Parido, le suda la frente. Parido, a ver quién va. Y se agacha. Va. No sé por qué. ¿Qué vas? Nunca. Bien, Anto, bien. ¿Qué es eso? 6. ¿Qué es eso? Van ustedes. ¿Quién? Vamos. Henry. Miren, ¿de qué llenaron la pelota? Sangre, esa siguiente pareja la compone Señor Chanta y Henry Urbina. ¿Cómo no? Va, cuidaditos ahí. Cuidado con las pelotas que agarren. Exacto. Eso. Ahí está. Ahí, tranquilo, relájese. Uy. Ahí va. Dele. Bien. ¿Cómo no? Este equipo lo veo más con más ayer agilidad. El otro lo veía mero. Catarata. Ahí va. 3. Ahí va, corriendo, le pone velocidad, Henry, como anda con sus zapatillas nuevos. ¿Cómo hace el split? Por favor. Oye, oye, la padre. Henry hace el split. Henry hace el split. Henry, como que se baile. Padre breve. Padre breve. Tranquilo. Relevé, por favor, Henry, relevé. Ahí va, ahí va. Eso, cómo no. Relevé. Ahí van. Háganle un relevé, por favor, ahí cuando vaya llegando. A ver. ¡Ay, no! ¡Uy! Henry. Bien.
¿Y la chica de las pelotas? La chica de las pelotas, la modelo, ¿cómo no? ¿Llevamos cuánto tiempo? ¡Un minuto! ¿Nos queda un minuto, verdad? Llevan bastante. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! ¡Regrese, por favor! ¡Regrese! ¡Ponme la calorra del cansancio! ¡Más, tranquila, tranquila! ¡Manor de paz! ¡Ahí va! ¡Cansancio, el cansancio! ¡El cansancio, el cansancio! ¡El sudor, Henry! ¡El sudor, Henry! ¡Prepara la pelota! ¿Cómo no? Vale, tranquilo. Ahí va. Agáchese. Uy, eso me quedó pareado para acá. Hicimos el squat, eso es lo bueno. Vaya, eso, dele, dele, dele. Tranquilo. ¡Henry! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¡Dos pesos! ¡Se mandó uno! No, eso no, ya estaba afuera. No, no, estaba afuera. Henry, nunca. Dele, dele. Tranquilo, tranquilo. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cuánto tiempo llevamos ahí? 12, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Mira, es que una no entró, pero la otra se salió. La otra estaba afuera. No, estaba afuera, Henry. No, Henry, nunca. ¿Cuántos hicieron ustedes, Gigi? 9. Vamos a ver, rápidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cómo no? Vaya. Obviamente, la siguiente pareja es Hidalgo. Y Loreneta tiene que superar con una que supere. Con una pelotita que supere. Vale. Usted se conoce bien, ¿vale? Usted se conoce bien, tranquilo. ¿Espera el tiempo? Espérate. Tranquilo, vamos a hacer el conteo. Si no vamos a perder. 3, 2, 1, ¡juega! Tranquilo, agáchese. ¡Uno! ¡Velocidad! ¡Ahí es! 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 ¡Quítese la esquina! No, no, pero aquí. Quítese la llena, quítese la llena. Aquí hay una pestaña y está bonita. Dejaron hasta la pestaña. Venga. La llena es, güey. La llena es. La campeona, te levantas. No me concentren. La llena es el problema, como no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Fuera eso. Quítate la chancleta, agáchese. Sí, pegó en el tope. Guasa, guasa es esa. ¿Cómo no? Vale. Dele, dele, dele. Tranquilo, tranquilo. Eso. Uy, uy. Ahí va. ¿Cómo no? No, está mal, no, está mal. Vamos, vamos, vamos. Mira cómo le mira. Mira cómo le lleva la camisa. Sí, 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 sí. Eso. Bien. Estira la camisa, estira la camisa. Mira la camisa de él. Vamos, 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 vamos. Tranquilo, tranquilo. Bien, 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 bien. Llevamos 15, llevamos 15. No, 6 lleva. 45 segundos llegamos tenemos. Más. Venga. Agáchese. Ahí está. Ay, cansado esto, más que el spinning. 7 llevan. Es que estoy muy mira, para allá. Vamos, vamos, vamos. Agáchese. Ahí. Uy. Ahí, bien, bien, se puede reponer. Es muy estramposo. Sí. 29 segundos. En la mano llevan. 9. No sé quién es, no pasa nada, no pasa nada. Vale. Agáchese, agáchese. ¡Eh! No vale porque no agachó. No, la Lore sí se agachó. Ah, sí, ve. Y ya no la agarró. Es lo mismo, Selena, nunca la quise. Ya la agarra la mano. Agáchese. Agáchese más, Edwin Hidalgo. Flexione, flexione, flexione. Lorena, agárrele el cuerpo, no la camisa. ¡Tiempo! Vale esa. Sí, la otra se agacharon. ¿Vale esa? Sí, se agacharon en el último momento. Fue de tiempo, ¿vale? Si Amara, hay dos pelotas. Una que Edwin la llevaba en la mano, no sí, llegó hasta allá. Importa. Y se la colocó. ¿Sí o no, Antonio? Sí. ¿Y pues, y no la agarró del gol, sino que de la mano. Vaya. Menos una. ¿Y por qué, no, pero no la metió, no la metió, sí, la que tenía en la mano. Vaya, 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 vamos a contar. Una. Una cosa, inercia. Dos. ¿Por qué antes llegar a poner tres, siete? Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien. 8, excelente. 9, 10, Lorena. 11. Mira, si 11. Se cae la pelota, empate. Sí, 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 pero empate. Qué la misma generación. ¿Qué, cómo sintieron esa experiencia de ir ahí? Es distante, pero bien, bien emocionado. Como no, frente a frente. La que puse aquí. No, sí, sí, dos. Pero bueno. 12, yo conté 12 adentro de la canasta. Con todo.
Pues yo la puse ahí. ¡Ay, ay, ay! Entonces, pues. ¡Desempate! Hacemos desempate, sea la pelota aquí. Vamos a hacer desempate, ¿qué dice usted? Aquí la pelota, aquí la pelota, venga. No, aquí la mueve. No le contaste la de Edwin, que no vino aquí, no es broma. Edwin Otto no hizo esto, sino que la agarró de su mano y desde aquí se la puso. Pero que no significa nada, no tiene nada que ver. Esa no vale. ¿Pero por qué? ¿Sí o no, Antonio? Pues sí, te voy a explicar, te voy a explicar. No, espérate, te voy a explicar, espérate, te voy a explicar. Lorena agarró uno y yo también, porque es la... Pero yo no la metí en la canasta. Que participar, no confunda, no hay confunda. Como ellos quedaron empatados, nosotros ganamos. Ahí está, Edwin metió en la cesta. Bueno, nosotros queremos invitar a usted también a que vea este recorrido que nos fuimos a hacer ahí. A la rueda. A la rueda. So don't come lazy, come lazy. This is my party, don't be late. And how much fun can women take? You walk past and I go crazy. Me estoy divirtiendo con Hidalgo, que está contando su experiencia, estamos contando de las diferentes pero ruedas. Pero cómo es el zipper. Ajá, primero explica cómo es el zipper. Bueno, el zipper es aquel, ¿cómo se llama? Como un zapatito que va dando vueltas y va girando. Y mi primo, subamos al zipper, Hidalgo, subamos al zipper y comiendo. Subamos, pero no subí. Mirá, salí vomitado aquí, con los pelotitos enteros aquí. Eso pasa, güey, en la feria. Pero bueno, usted tiene que tener precaución. De verdad, no se suba si has comido, ¿verdad? Porque... Sí, no, hay que saber que queda acá cuando vomitas, mira, un asco. No, un poco de tensión, así. No, es como ácido. Un reflujo gastroesofágico. Sí, pero bueno. Ajá, sí. Ah, no. ¿Qué hablando, ¿qué hiciste ayer? No me acuerdo. Hablando del Tetel, que se fue Chema Tres Macanas a preguntarle a toda la gente ahí, si no me equivoco, en el Puerto de la Libertad, para preguntarle si usted sabe qué es el significado. Tetel. Gozo. Bueno, amigos, ¿cómo están? Aquí seguimos Chema Tres Macanas desde el Puerto de la Libertad. Quiero mandarle un saludo especial a toda la gente que siempre está pendiente de Ola El Salvador. Hoy andamos aquí preguntándole en su sesión salvadoreño para salvadoreño, soportando este bello sol maravilloso que no quema, sino que penetra en nuestra piel y la vuelve, no sé, tan rica, tan rica como siempre. Quiero decirles también que hoy vamos a preguntarle a la gente si sabe qué es Tetelque. ¿Cómo? Niño, póngase la camisa. Tetelque. Dícese de un alimento que tiene una textura dura. Dícese también de la sensación reseca y pegajosa que dejan ciertos alimentos en la boca. Nidalia, mira, ¿usted es salvadoreña, Nidalia? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ser salvadoreña? Desde que nací. Eso, me llega. Mire, quiero hacer una pregunta. Yo ando aquí en la sección de salvadoreño para salvadoreño de Ola El Salvador de Canal 12. Quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sabe qué significa esa palabra tetelque? Algo amargo. ¿Ya ha probado algo tetelque? ¿Cómo qué me podría decir que le queda tetelque en la boca? Alguna semilla de mango. ¿Semilla de mango le deja tetelque? Sí, ¿qué? Pero cuando esté el mango medio verde, ¿va? Sí. ¿O qué más podría hacer que le deje tetelque uno en la boca? Una otra cosa que no tenga sabor, que no sea dulce. ¿Limón? El zumo. Zumo le deja tetelque. ¿Usted también ha visto a alguien que le diga, ay, qué tetelque este hombre? No, pero he oído. ¿Ya he escuchado? Sí. Por simple. ¿Por simple va? Simple. ¿Quiere mandar saludos a algún hombre simple o a alguien tetelque usted? No, porque mi esposo no es tetelque ni simple, él es amoroso, es dulce. Cuéntale
quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe que sí, que he escuchado? ¿Usted es salvadoreño, usted? Sí. ¿Usted ha escuchado la palabra o la expresión esa, tetelque? Cuando alguna fruta está en su periodo de... que no está bien madura. Putrefacción. ¿Cómo cuál fruta sería o qué producto natural? La manzana. Déjate tener que la boca usted. Dependiendo si no está, digamos, no está madura, sí, se siente igual. Buenos días. Hola, amiga, ¿cómo está? Bien. ¿Qué bellas ustedes? Gracias. Soy Chema Tres Macanas de El Salvador. ¿Y sus niños? Mi sobrina, hijo. Ah, ¿de verdad? Mire, pero no parece que es madre ya. Ya ve. Se cuida. Así es. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted ya ha escuchado, mi amor, la expresión esa o la palabra tetelque? No, yo sí. ¿Usted sí? Sí. ¿Qué podría decirme que es eso, tetelque? No sé, es un sabor bien extraño, como el tempate, algo así. ¿Cómo? Como la cosa del tempate, la leche. Ah, sí, sí. Y la leche del marañón también. Leja tetelque, va. Sí. ¿Quiere mandarle saludos a alguien? ¿Que sea tetelcoso? Padre de la criatura, no me va a decir, por favor. A mi sobrino Rolando. Ay, este telque, Rolandito, no sea telque, por favor. Sí, que lo quiero mucho. ¿Cómo estamos, mi amor? Aquí bien. Mire, soy Chema Tres Macanas de Ole Salvador, Canal 12. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted es salvadoreño? Salvadoreño, 100%. 100%. ¿Desde cuándo es salvadoreño? Sí, desde que nací. ¿Desde que lo engendraron, niño? Sí, desde que nací, desde que... Quiero hacer una pregunta, mire, con este bello paisaje que tenemos aquí del Puerto de la Libertad en este periodo vacacional. Andamos preguntando si son salvadoreños de verdad, si saben de palabras nacionales. Entonces quiero preguntarle, ¿usted sabe cuál es la palabra tetelque? ¿Tetelque? Sinceramente no. ¿Nunca? Nunca, nunca. La expresión, ay, que tetelque me duele. Ah, bueno, cuando uno está comiendo, cuando uno dice, ay, que tetelque me duele la boca, algo así. ¿Y qué le ha dejado tetelque a usted? Bueno, más que... ¿Una mujer? No, para nada, digamos una fruta que usted coma, algo de... ¿Cómo qué fruta? Digamos como el jocote, el nancy, algo así. Marañón también. Marañón, cabrón. El nancy, a mí no me gusta el nancy. Ajá, bueno, de fruta, así, el nancy, el marañón, el jocote, el mango, que uno está así, que lo tiene. Ah, sí, la boca, la leche, ella va. Soy Chema Tres Macanas de Ole Salvador, para servirle a usted. Quiero hacer una pregunta, ¿usted sabe, usted es salvadoreña, mi amor? Sí. ¿Desde cuándo? Desde que nací. ¿Desde que le engendraron, va? Ajá. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es tetelque? No. ¿Qué, perdón? Una fruta que no está muy madura. ¿O sí? ¿Como cuál? Como el tetelque, estamos hablando del mango, cuando usted lo come tierno y echa leche. La tetelque. Marañón también. Y el marañón también, cuando usted lo come, está tetelque. Siente usted que hasta pica la... ¿Usted come tetelque o miel? Miel. Miel, eso. De pura miel. Pues sí, no sé si quiere mandar saludos a alguien en especial en esta época vacacional aquí en el Canal 12 de Ole Salvador. Especialmente a Roberto Antonio Cano, que está en Virginia. Él es miel. Mi tetelque. ¡Ay! Tetelque. Soy Chema Tres Macanas de Ole Salvador. ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. ¿Disfrutando aquí del Puerto de la Libertad? Sí, con mi familia. El calorcito y todo, ¿va? Sí. Amiga, ¿para dónde va? Véngase. Pues sí. Sí, aquí. Mire, ¿usted es salvadoreña? Sí, salvadoreña. ¿Desde cuándo es salvadoreña? ¿Desde que nací? Obvio, ¿va? Ah, obvio. Eso. Mire, quiero preguntarle, andamos haciendo una encuesta de la gente si es salvadoreño de verdad, ¿va? Si conoce algunas palabras. ¿Es su hija, amiga? No, es mi sobrina. ¿Su sobrina? ¿Usted vive aquí? Sí, ella no. Ella no. ¿De dónde? Where are you from? Tennessee. Ok, sí, ya vieron, yo speaking English. Pues sí. What do you mean? Nothing. Quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es la palabra o qué significa la palabra tetelque? Ah, es como aguado. ¿Tetelque? Así como algo aguado. Hija, tetelque es así como, le voy a dar una clave, es como cuando uno pone un marañón y... ¿Está tetelque? ¿Aguado? No, pero la lengua le queda. Ah, ¿Solo en eso has sabido que le ha dejado tetelque en la boca? Sí. ¿Y usted? ¿Tetelque? No. You. ¿Cómo se dice tú sabes, po? Ah, you wanna me, you. ¿Cómo se dice tú sabes? Ah, eso. You know where no va. ¿Where is tetelque? No. No. Okay. How old are you? Ten. Ten. Con razón no sabe.
Bueno, amigos, con estas imágenes de fondo de este bello Puerto de la Libertad, queremos agradecerle a todas las personas que siempre están ahí dispuestas a atender nuestro llamado, nuestras preguntas. Queremos decirle, como siempre, un saludo a toda la teleaudiencia, ¿cómo se llama? Que viven fuera de las fronteras aquí de Salvador, que andan aquí turisteando en esta época vacacional. Bueno, como sabe, algunas personas contestaron, como siempre digo yo, otras nunca contestan, otras sí le atinaron. De verdad, quiero decirle que Tetel, que pues es eso que nos deja así el mal sabor en la boca, que uno siente así como garrafoso. Pero bueno, ahí estamos, aquí desde el Puerto de la Libertad. Quiero mandar el saludo también a todos los chicos ahí de Ola Salvador, que están ahí en el pie del cañón siempre trabajando en esta época vacacional, para que usted, amigo televidente, se entretenga. Recuerde, soy Chema Tremacanas, tu guardián del amor. Niño, déjeme el cóctel. Santana. Un saludo para toda la gente de Santana que está en sintonía de Canal 12 en esta mañana de viernes. Pero bueno, vamos al juego. Ahorita vamos a vamos contra las chicas en esta oportunidad. Como siempre, los hombres vamos a ganar. ¡Ajá!
aquel silencio. Bueno, sumamente fácil. Sumamente mire, fácil. Por favor, deje los accesorios. No, porque yo no quería ver cómo me queda, perdón. Pero les voy a explicar rápidamente. Vamos en equipos. 3 contra 3. Qué linda. Me encanta. Vaya, 3 contra 3. En este caso vamos a ir mujeres versus hombres. El trialdo pase para allá. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Van a sonar diferentes ritmos musicales y lo que nosotros vamos a hacer es vestir a uno de nuestro equipo, o en este caso los chicos, según que me ves mis calcetines. Sí. Entonces, según el ritmo que está sonando, nos vamos a cambiar. ¿Les parece, chicos? ¿Listo? ¡Juegue! Se tiene que vestir rápido y correctamente. Sí, no se puede equivocar persona, de género. En lo que dure la canción, se tiene que vestir esta persona. Y así bailar. Y bailar ahí y rumbear. Sí, así que, ¡vamos! No, no vayan a decir qué género es. No vayan a decir qué género es. Ay. Vamos a escuchar. ¿Qué va la canción? Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Ay, sí, ahí sí, ahí sí. Hay 2 de cada cosa, parece. ¡Chao, chao, 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 chao! Escuchemos, escuchemos. No digan. ¡Uy, uy, me da miedo siempre! ¡Uy! ¡Dame! ¡Punto para las mujeres! ¡Punto para las mujeres! Espera, no te lo quites en lo que dura la canción. Ya estuvo, vaya. Ahí está. ¡Campeona, campeona, te levantes! ¡Es que no resiste! ¿Cómo te escupo eso? ¡I got tears that multiply! ¡Qué lástima, casi! Sí, sí. Es que la falda estaba al revés. Fue producción. Producción tenía la falda al revés. Quítense. No digan, no digan qué. Vénganse para acá. ¡Qué horror, Xiomara! ¿Qué no? ¡Ay, con tele, amor! Ah. No, para eso no hay ropa. Espérate, déjame. No hay nada. Ya sé qué es, ponete esa, ponete esa, ponete esa, ponete esa. ¡Te la quieres, tú, tú, tú! ¡Muy bien, ya llegamos! Siento que fue empate. Qué desorden, qué horror. Mira este desorden. Aloha, 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 hola, aloha, 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 Georgina Cindero. La tranza. ¡Qué paliza! ¡Ey, que se es Urbina! No hay collar. Ah, no. Mira, ya ves, porque ya están tocando las cosas. Yo lo había visto. Va. ¡Qué horror! ¡Hay cócteles! ¡Hay cócteles, amor! Y hoy sí hay cócteles. Estamos en vacation. Mira, pero es que no le queda. No, le está poniendo. Mira, pero está cambiado. 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 Cambiado.
Tiene nudo. No lo podemos comer. Sí, pero la Gigi se tomó el tiempo y me lo colocó bien con el nudo. ¡El cerro del paso! ¡Bien! Ah, o sea que solo de ponérselo así. ¡Punto! ¡Toma! Solo de ponérselo así. Vaya, entonces solo salgamos con el volado aquí así. En la mano. Gracias. Ah, vaya, vaya. Va, pero entonces vístense atrás. ¡Ah, aquí. ¡Vamos! Muy probable, muy probable. ¡Mira, Edwin! ¡Mira, Edwin! ¡Me voy a poner esto, no importa! ¡Ah! ¿Qué? ¡Solo hay una! ¡Solo hay una! ¡Ah, la usted no tenga eso, me tengo que ir! ¡Tipo Edwin, tipo Edwin! ¡Solo hay una! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡No tiene la culpa! ¡Woo! ¡Vaya, la pizarra va a estar! ¡Puta, puta! ¡Qué palista! Solo una camisa había de esa. Sí, solo una. ¡Qué palista! ¿Ah? Solo esa había. ¡Qué bonito hablar! No tiene la culpa. ¡Bamboleo! ¡Mira, güey, ¿dónde vas? ¡Suéltala, DJ! ¡Ah! ¡Va a caer, Joshua! ¡Chíntate, no! ¡Otra pregunta! ¡Otra pregunta! ¡Macarena, Joshua! ¡Eh, Macarena, Joshua! Ven, ese perfil, eso es aquí. Mi, no, mi, no. Se está todo. Así como se le puso algo, ¿verdad? Así como se le puso algo. ¡No! ¡Oye! ¡Punto! Eso es rumba. Y eso es árabe. Y esto es árabe. Esto es árabe. ¡Gana Heraldo! ¡Heraldo! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Es la pero no la ¡eso es Bélida! ¡Eso es Bélida! Y eso es mango, así que será. Ajá, cabal. Para la samba se ocupa tocado, disculpame. ¡Urpila, no tiene pinta! ¡Los hombres son luces! ¡No! El punto fue para los hombres, que les quede claro. Punto para nosotros, que quede claro, ¿va? Vaya, 4-2, pues, 4-2. Va. 4-2, pues, 4-2. ¡Qué horror! ¡Ah! ¡No, Charlie! ¡Es su cumpleaños! ¡Me cago en la madre! ¡Es su cumpleaños! ¡Ah! ¡Dámelo, pues, dámelo! ¡No! ¡Es la que necesito! ¡Solo hay una! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, mamá! ¡Toma! ¡Oye! ¡Toma, chicos! ¡Toma, chicos! ¡It's your birthday! ¡Me sale party! ¡It's your birthday! ¡Qué palista le vamos dando! ¡Qué horror! ¡Cinco a dos! ¡Cinco a dos! ¡Qué horror! ¡Qué palista! ¡Qué vergüenza! ¿Y punto para quién? ¿Por qué? ¿De quién es el punto? ¡No! ¡Edwin, no! ¡Jue, puya! ¡Me hice otro! ¿Cuánto vamos, po? 5 a 2, vamos. Uno y uno, va. Va. Vámonos, 5 a 3. Vamos a caer, aventalo. No, mentira, porque este es 5. ¡Eso! ¿Es punto o no? ¡Punto para nosotros! ¡Ah, pues 6 a 4! ¡Viste, ¿eh? ¿Ah? ¡Bien! ¿Por qué? ¡Pero nosotros lo pusimos primero! ¿Por qué Henry? ¡Separaron a Henry! ¡Punto! ¡Punto! ¡Si ¡punto! ¡Si puedes, puedes, te pones encima! ¡Punto! ¡Get out of here! ¡Va! ¡Mira, voy a hacerte para adelante! Es la perspectiva, ¿eh? No te me atravesar. No, voy a golpear. No importa. 5 a 4. ¡Bien! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡No, ya me dio!
¡Qué No hay disco. ¡Qué maldita derrota! No. Pero es que así no hay disco para que no salga el disco. Aquí sabemos que es maldita. Lo que hacemos, dice Luis, para echarle crema al pan al pan francés. Esto tengo para echarle crema al pan francés. Pero bueno, nos vamos a una nota. Aquí en El Salvador. Henry, mira este clópeo de cara. Sí, yo lo vi. Solo mira acá, Henry, sí, mira. Vacaciones son las ruedas, así que nos venimos al campo de la feria. Y no solamente las ruedas, sino que también los churros, los dulces, los juegos, todo. Los niños, los gritos. Nos vamos a subir, pero Lore, ya no más gritos, por favor. No, es que para eso son las ruedas, para gritar. Esta, por ejemplo, es la famosa Chicago o la Wheel of Fortune en inglés. Muchas personas así les conocen. Bueno, la vamos a pasar súper bien. Nos encanta la adrenalina, la diversión y sobre todo estar cerca de las personas. Yo ya vi por ahí unos dulcitos de chilacayote, creo que los voy a comprar. Así que bueno, vamos a divertirnos muchísimo. Para comenzar, la adrenalina de Lore va a ser en esos caballitos, para que comience a gritar. Me parece. Así que Lore, agarre su caballito. Perdón, amigo, ¿se puede subir a esta niñita? Para que ella está muy grande o mucho grito. ¿Me pueden gritona? Sí. Va, pues se pueden gritonas. Así que es el turno de la Lore. ¡Venga el grito! ¡Ah! Aguantás, tiene miedo. Decile que no tenga miedo. No tengas miedo. Lore, no tengas miedo. Decile, Lore, no tengas miedo. Lore, no tengas miedo. ¿Ya te subiste alguna rueda? No, esta es la primera. Esta es la primera. ¿Ya te subiste alguna rueda? Sí. ¿Cuáles? A los caballitos. Mamá, ¿usted se subió alguna rueda? Al barco de los niños. ¡Ay, qué chivo! Al barco. ¿Y con quién vino? Con ellos. ¿Cómo está? ¿Pasándola bien? Bien, de maravilla. No, es que definitivamente no hay nada mejor que pasarla en familia, pasarla bien. ¿Qué han comido? Nada, acabamos de entrar. ¡Ah! Estarnos en las ruedas. Miren, ¿y qué le parece si Henry nos invita a comer un elote loco mientras él se va a las ruedas, ¿sí? Sería bien. Mira, ahí va la Lore. ¡Adiós! ¡Eso! Y bueno, ya nos subimos a la primera rueda. Vamos a ver y descubrir. ¡Pone la segunda! ¡Adiós, Lore! Yeah.
Bueno, mientras Georgina la vimos que se fue a meter allá a un carretoncito, un chaletcito a comer, nosotros nos venimos a divertir, estamos en Chicago y nos hemos encontrado a Ángel. Eso, aquí mira. Está, que nos va a dar las indicaciones de qué vamos a hacer. Sí, bueno, a nosotros, Henry, nos encantan las alturas, nos encanta gritar el deporte extremo, y si usted quiere experimentar, porque ya te dejé sordo, si usted quiere experimentar aquí la emoción, qué mejor que la Chicago, que es una atracción clásica también de las ruedas. Y bueno, mi querido amigo nos está pues contando las normas de seguridad que hay que tomar acá y nos cuenta un poco sobre la precaución que hay que tener siempre que ingresemos a una de estas carretillas. Ajá, bueno, aquí pues, la precaución es de que no saquen los pies y las manos, bueno. Ajá, porque pues, sí, es peligroso, pues si la sacan, la pueden quebrar. Y... ajá. Ángel, por ahí dicen de que hay una nueva regla que no tienen que gritar las mujeres que se suban. Mentira. Es que esta mujer grita. Ajá, ya la vamos a subir. Mira, ¿cuánta altura tiene? Bueno, cuenta con 20 coches. 20, ajá. ¿Cuánto suben por coche? O sea, de 3 y de 2. A ver, ¿cuánto tiempo vamos a estar dando vueltas con Lorena Mengíbar para prepararme de cuánto voy a oír esos alaridos aquí? Bueno, vuelta, vuelta. ¿Cuántos minutos? Bueno, aquí no se cuentan las vueltas, o sea, es tiempo que se da para un lado y para el otro. Ya. Bueno, ya estamos listos. Hoy vamos a gritar, vos nos decís en qué carretoncito nos vamos. Podría ser en el número 12 que te encontrés. 10, el 11, el 12, en el 104.5. ¿En cuál nos vamos a subir? Somos RSC. Ah, nos vamos a ir aquí, mira. Vámonos aquí, pues. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, ya estamos listos, nos vamos a ir. ¿Estás lista, Lore? Aquí nos vamos. ¿No has comido? No lo quieren llevar. Bueno, hoy sí, estamos listos. ¿Estás lista, Lore? Hoy sí, mira, totalmente lista y estamos aquí con nuestra seguridad. ¡Ay, qué emoción! Comienza a sentirse lo bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eso, mira, 20 metros, ¿cuánto? ¿10 metros de altura? No, como unos 15 metros. 15 metros de altura, ¿cómo no? Vas a llevar pues el micrófono para registrar todo lo auditivo en esta ocasión. Bueno, dejamos el micrófono porque nos vamos. Subir, ustedes saben qué es lo que a mí me gusta, comer. Y estoy con Martita, y Martita, miren, prepara que yuca, frita, papita, frita. Los churros, papa, troquelada, el elote loco, que es el tradicional del campo de la feria en todas las fiestas. Ese es el elote loco que no debe de faltar en todo. Aquí poner el toque, yuca. Platanito, enredo y la yuca. Esta es la yuca, el plátano y el enredo, allá. Allá los churros españoles. La troquelada, aquella, okay, pruebe una. No. Ah, que pruebe uno, va. Ahí está, esa es la troquelada. ¡Cómo sufro! Exquisita, con ketchup, como la quieras, o con queso, o como usted la desee. Y la papa tradicional que todavía no ha salido. Aquella, la otra. Vamos a comer otra troquelada por cualquier cosa. Sí, cómo no. ¿Preparamos el elote loco? Cuéntale a la gente qué es lo que yo le pedí.
O sea, usted me pidió todo lo que es preparativo del elote loco, las tostadas, el churro, y ahorita vamos a preparar esto. Tenemos 14 años de estar elaborando este producto. Este es el más vendible en todos los campos de la feria, usted sabe, ¿verdad? Me encanta. Sí, me encanta. Miren, y es que, ¿qué es lo que primero se hace? La mayonesa. La mayonesa. Bien, y eso son, ¿qué son ellas? Sus hijas. Todas las hijas trabajan aquí. Sí, así es. Es que eso es lo chivo. Vamos a ver, ¿quién quiere un elote? ¿Quién quiere un elote? Ajá, el queso. Ahí me está enseñando. Ajá, ahí está la salsita. La salsa negra. Primero la salsa negra. Ajá, la salsa perry que le llamamos, ¿va? Pero nosotros no le ponemos salsa negra, le decimos aquí, ¿va? Y luego le vamos a agregar la salsa roja, la ketchup. La ketchup. La ketchup. Aquí estamos con la ketchup. Y mostacita, si usted quiere, le echo. ¿Quiere mostacita? ¡Por supuesto! Vamos a darle la mostacita. Ah, no, a mí póngamele todo, hasta frijoles podría... Ahí encima hay un sol. Bye. Mire, esa sería una super idea, niña Marta. Frijoles de todo, ¿no? Ay, ya no sería elote loco, elote borracho. Elote borracho, cabal. Vaya cosa. Bye. Ese es el... Mire, yo sé que hay dos tipos de salvadoreños, los que se enchucan y los que se ensucian. Yo me enchuco, niña Martita. Sí, también. Que están ricos. Ah, son los mejores que hay. Me encanta, miren, y de esta manera vamos a continuar porque mejor que ni me cache la Lore y Henry que estoy comiendo, porque después del elote loco van los churros españoles. Españoles. Campos de feria, que ahí la vaya. Vaya. ¿Con qué la quiere, hija? ¡Ay, qué aburrida! Si ha de ser en todo. No, eso es así en todo. ¡Walter! Mire, ¿ha visto a un sujeto llamado Walter por acá? Alto, no. Chivo. Vaya, mi amor, corazón de melón. ¿Qué quiere allá? ¿Qué quiere allá? Allá, mire, allá mi otra jefa quiere platanito o yuca. Pero esa no es gratis, hija. Esa ya te la vamos a cobrar, ¿vea, niña Martita? Platanito. Coloche gratis, cortesía de golosina Yocho. ¿Esa no? Chilito, curtido. Ah, ¿también se le pone curtido? Sí, curtido, chile o golosalita, como usted la quiera. Hombre, ya te voy a atender, mi amor, corazón, princesa. Ahí está, se le pone la salsita, el curtido. Y este es el toque principal de la tostada. Que si la tostada no lleva curtido, no es el toque. Sí. Con chile, ¿verdad? Con chile, hija. Vaya. Oigo, hice la piernuda esta. Vaya, ese es el platanito tradicional. Así es. Bueno, de esta manera me quedo con la Martita. Ustedes ya saben que aquí lo vamos a atender con amor. Y bueno, no sé dónde está Henry ni Lorena, pero lo que sí sé es de que yo me voy a ir bien comida, Martita. Sí, yo sé que yo soy fiel oyente y soy su admiradora. Yo la veo. Me veo más linda en vivo. Sí. Deme un abrazo. Pues. Sí, la queremos. ¡Tan mucho bella! Vale, Canal 12. Nos vamos a Canal 12. Vamos a ver dónde están los chicos. Vamos a buscar. Los veo débiles, chicos. Un poquito, ya después de esa revolvida de estómago. Lore, te veo blanca. Es que no esperaba este momento, ese impacto, ¿me entendés? En la vida no lo esperaba. Mira, qué grita esta mujer, qué aire tiene, qué pulmones más desarrollados. Si existiera Olimpiada de quién grita más, doble medalla de oro tuviera la Lore. ¿Si hubiera quedado conmigo? Únicamente superada por los gritos de la Georgina. No, miren, definitivamente entre dulces, entre juegos, entre minuta, entre lotes, churros españoles, le hemos pasado súper bien. Sí, y mira, no nos podemos ir del campo de la feria sin llevarnos el respectivo dulcito, los recuerdos y todo, para decir, fuimos. Ay, me
encanta, por ejemplo, el de chilacayote, el de coco, el dulce de nance, el de higo, las gomitas. Ay, son tantos, son tan ricos. La conserva de coco, las que es tan deliciosa. Me encanta el de tamarindo. Canitas. Canillitos buenos también. Pues, de esta manera vamos a despedir. Es que, miren, yo no sé. Pero estamos pálidos todavía. Pero es que pálidos, pálidos, pálidos. Ya, mira, me va. Sudoroso estamos, mira, yo ya estamos. Se me bajó la presión, se le bajó la mollera al niño, quiero ver. Sí, quiero ver a la niña, sí. Vamos a continuar con más de El Salvador. A comer. Mucho más se ha dicho. Bueno, miren. Y los hombres son... ¡Lucas! Vamos a presentar a Lorena y a Lucho. ¿Qué interpreta? Cindy López y a Marco Antonio Solís. La votación está tan reñida porque estuvieron muy buenos los shows de estos chicos y por eso tenemos que dar esta puntuación hasta el día lunes. Necesitamos saber quién es que sigan votando, que sigan votando. ¿Quién ganará? Los puntos están, pero es toda la votación. Así que lunes pendiente en las vacaciones. Gracias a toda la gente que se votó. ¡Cómelote loco! ¡Súbase a las ruedas! ¡Tome agua! ¡Gracias a la orquesta corralera! ¡Qué paliza! Ganamos a las mujeres y los hombres son... ¡Luces!